la ciudad española que vive un ajetreo dictado por mil actividades, existe un museo que es considerado el primero en España y uno de los más importantes de Europa. Este museo tiene secciones de interés nacional, tales como las de prehistoria, ibérico-romana, mineralogía, bellas artes, etcétera, etcétera. Todas estas salas son el marco que rodean la magnífica obra de la sección de paleontología, que contiene un incomparable tesoro de mamíferos fósiles. La notabilísima colección que presentaremos ha despertado el interés del mundo científico. Muchos de los ejemplares que exhibiremos en ella son de tal trascendencia que han sido solicitados por muchos hombres de ciencia de Europa y América. Destacados miembros de la ciencia paleontológica mundial vienen para estudiar los ricos yacimientos que tanto honran a España y a la paleontología universal. Esta valiosa colección es fruto del esfuerzo realizado por un hombre de ciencia, el doctor Cruz Afón Peiró, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un paleontólogo español que con su talento y estudio ha logrado con esto algo de gran interés para nuestra patria. La paleontología es para el profano una extraña ciencia que nos habla de los seres que poblaron hace millones de años nuestro planeta antes de que existiera el ser humano. Una ciencia derivada del estudio de los restos de estas vitrinas. Gracias a esta ciencia, despiertan de su fabuloso letargo para recobrar en nuestra mente su vitalidad y volver de nuevo a su ambiente. Todos estos restos esqueléticos, rotulados con sus nombres científicos, despiertan la maravillosa historia de un mundo perdido hace millones y millones de años. Pero cuando yo les hablo de varios millones de años, no les hago retroceder mucho en la larguísima historia de nuestra morada terrenal. En esta sala se hallan los restos recogidos de las entrañas de las capas geológicas. Restos de mamíferos, algunos de ellos monstruosos y fantásticos por su organización fisiológica en el momento de su máximo esplendor. Atrás quedaron ya otros seres desaparecidos, los grandes helechos de la época carbonífera, los trilobites del primario, los ammonites del secundario, los monstruosos reptiles del jurásico y cretáceo. Pues bien, señores, después del tiempo ignoto del arcaico, de la llamada era primaria y de los tiempos secundarios, nos encontramos ya en plena era terciaria. Desde el alborear de nuestra Tierra, de su origen como astro, han transcurrido ya casi 3.000 millones de años. Si la historia de nuestro planeta fuera compendiada en 24 volúmenes, en el último de ellos y 25 millones de años antes de la venida del hombre, encontraríamos la maravillosa historia del terciario. Si seguimos hojeando nuestro libro, nos dirá que 25 millones de años atrás, aquí, en estas comarcas, hoy apenas pobladas de mamíferos salvajes, donde se asientan las verdeantes colinas del Vallès Penedès, vivió una lujuriante fauna que si la viéramos agitarse en su medio, nos recordaría los países tropicales con su pululante vida animal. Estamos en el periodo de tiempo que se conoce científicamente con el nombre de Mioceno, o sea, mediados de la era terciaria. Los estudios geológicos nos permiten tener una idea del perfil de las costas de la península ibérica, unida también al continente europeo, pero con una forma diferente de la actual. He aquí el gran estrecho beticorrifeño que nos separa mucho más que el hoy tan angosto de Gibraltar del continente africano. Nos trasladamos a nuestras comarcas del Vallès Penedès. Hojeando el libro del terciario, vemos que las capas miocénicas comprenden un grosor de cerca de 2.000 metros de sedimentos. Estas capas se depositaron durante un lapso de tiempo que comprenden unos 8 millones de años. Buceando científicamente en ellas, descubrimos no sólo aquella remota vida, sino su transformación paulatina. En la parte más profunda de estas capas, encontramos los animales que corresponden dentro del mioceno a un periodo que llamamos Vindoboniense, situado a 25 millones de años de la actualidad. Estos restos del Vindoboniense fueron hallados en una zona de grandes barrancos, en una tierra de pequeños vanlands abiertos en las artillas rojas con sus profundas gargantas y tajos, donde las aguas, en su acción erosiva y de desgaste, extraen de las entrañas terrestres mandíbulas, cráneos y huesos que pasan al museo después de paciente búsqueda. Este es el yacimiento de Hostalés de Pierola en el Penedès.
Otra de las localidades de esta misma época es la de la trinchera del ferrocarril en San Quirico, cerca de Sabadell. He aquí el colmillo de uno de los gigantes de la época, el mastodonte. Poseía cuatro, y este, como ustedes han visto, a pesar de no estar completo, tiene una longitud de casi 2 metros. Vean también sus enormes muelas adaptadas a un régimen herbívoro. Era como un gran elefante, aunque de mayor talla, que vivía en rebaños por entre las zonas selváticas llenas de lujuriante verdor. Un próximo pariente suyo es el dinoterio, también de aspecto elefantoide. Tenía 2 colmillos en la mandíbula dirigidos hacia el suelo y vivía en manadas dentro de los bosques. He aquí el resto de uno de sus colmillos, como también varios molares. ¿Pueden ustedes imaginarse la cantidad de forraje que debían ingerir si tenemos en cuenta que un elefante consume unos 40 kilos diarios? Otro curioso animal, el macroterio. Mezclando caracteres de rinoceronte por sus molares y su pequeña cabeza y de pangolín por sus patas. Uno de los carnívoros más temibles fue el albanosmil, un gran felino del tamaño de un león, la más temible de las fieras de la época, acechando entre el ramaje tupido del sotobosque a sus víctimas. Con sus grandes colmillos comprimidos en forma de bayoneta y sus dientes carniceros, afilados y cortantes como cuchillos. Otro terrible enemigo de los animales gregarios es el ictiterio, una nueva especie para la ciencia mezclando caracteres de hiena y de jineta, que vivió probablemente en cuevas en las que despedazaría su botín sangriento, los pequeños cervatillos, las crías de los antílopes y otros mamíferos más pequeños. He aquí un enorme cráneo de Marta con caracteres de glotón, el llamado Nafictis, especie que solo ha podido ser caracterizada de manera completa en España. Otros hallazgos de interés universal, por ser de los pocos que se han descubierto en el mundo, son unos molares de antropomorfo de talla semejante a la del orangután. Otros ejemplares importantes también son los del llamado listriodon, de gigantescos colmillos y deporte semejante al de los jabalíes. Transcurren 2 millones de años. Estas faunas se conservan en nuestro país, viviendo en un clima casi tropical. Sus cadáveres son arrastrados al fondo de los pantanos, donde se acumulan los sedimentos. Nos hallamos ya en un nuevo periodo, el meótico, que por sus características tiene un gran interés para la paleontología europea. La zona de exploraciones para el nivel que ahora consideramos se extiende por una buena parte del Vallés. Es una vasta extensión de terrenos accidentados y moldeados por las aguas salvajes. He aquí las márgenes del río Ripoll en los alrededores de Sabadell, con una configuración geológica semejante. Uno de los animales más típicos fue el llamado hiparion, o caballo tridáctilo. He aquí un cráneo. Como pueden ver, tiene el porte de un caballo, pero se diferencia de este en la forma de sus dientes, en la característica de las figuras del esmalte de los mismos. Vean ustedes la diferencia entre uno y otro. Además, sus patas poseían 3 dedos, los 2 laterales atrofiados que no llegaban al suelo, a diferencia de uno solo en el caballo actual. Otro animal que nos resulta extraño como antiguo habitante de nuestras comarcas es el aceraterio, un enorme rinoceronte sin cuernos con sus grandes mandíbulas, sus voluminosas extremidades y sus gigantescos colmillos. Vean ustedes un resto de mandíbula de un extraño oso de gran tamaño llamado agrioterium, animal mucho más carnívoro que los osos actuales. Vean también a este gran erizo, el Palerinaceus, solo conocido de nuestro país, un animal de gran talla y que forma un endemismo, una continuación hasta cierto punto artificiosa de los erizos más antiguos. Se suceden monótonamente los miles y miles de años. Los antiguos y plácidos ríos se hacen ahora más torrenciales. En lugar de los sedimentos finos de las arcillas, se depositan gravas y conglomerados. La vegetación retrocede y el clima se seca. Estamos al final de aquellos 8 millones de años desde que hablábamos de los antiguos mamíferos preponderantes en una zona huérrima y frondosa. Nos hallamos ahora en el periodo llamado Pontiense. Faltan aún 16 millones de años para la venida del hombre. Veamos todavía los grandes antílopes que, adaptados al espacio libre,
han sustituido casi totalmente a los antiguos ciervos amantes del bosque. Estos antílopes, con grandes astas, se han hallado con gran prolijidad en nuestras excavaciones de los yacimientos de piedra. Esa es la medieval villa de piedra. De esta misma época procede este enorme cráneo de la gran hiena del Pontiense llamada Crocuta eximia, realmente eximia, por sus enormes proporciones. Es la época de las carroñas abandonadas al aire libre. Enorme arsenal de alimentos para este animal voraz y depredador. Este es el único cráneo hallado en España. He aquí otro felino, el Metailurus, un carnívoro entre los más carnívoros. Vean ustedes sus colmillos en forma de puñal. Y aquí se nos acaba la crónica vital y geográfica del Vallés Penedès de aquellas remotas épocas. Llegará el Plioceno con sus 13 millones de años y al final de ellos ocurrirá el hecho más trascendental de la evolución. La aparición del hombre culminando la obra gigantesca y calidoscópica de la creación. Y para contraste de esta grandiosa y fantástica fauna, realmente monstruosa como los restos de este mastodonte lo demuestran, ofrecemos las minúsculas mandíbulas de estos roedores. Unos de pequeña talla como los hámster, ardillas y otros. Algunos de mayor tamaño, tales como los castores, así como los insecticívoros, musarañas, erizos, topos y otros muchos, tales como buen número de ranas de gran tamaño y un sinfín de aves como faisanes y perdices. He aquí como era nuestro Vallés, millones y millones de años atrás. Un mundo perdido que jamás podrá contemplar ojo humano. Otro representante de estas épocas remotas es el Triciromerix, rumiante tricornio hallado en Madrid en el Valle del Manzanares. Este mamífero solo tiene un pariente lejano, hallado en América del Norte. Lo que presento a ustedes es una reconstrucción moldeada en yeso. Es digna de verse esta asta occipital bifurcada, implantada en la parte posterior de la cabeza de manera semejante a la asta única del animal americano. Puedo hacer esta comparación gracias a la referencia del Museo Americano de Historia Natural, que regaló, por intermedio de mi colega, Dr. Simpson, estos moldes al Museo de Sabadell. La recolección de este material que sucintamente acabo de presentarles ha requerido una intensa labor de exploración en los yacimientos. Las excavaciones muchas veces penosas que requieren una cuidadosa extracción de las valiosas piezas y la búsqueda paciente llena de dificultades. Adelante la preparación que requiere manos hábiles y cuidadosas. Los trabajos de observación de los caracteres y medidas de cada pieza. El estudio de los pequeños ejemplares a través del binocular. Y la laboriosa consulta bibliográfica y estudio comparativo para efectuar todas estas publicaciones que llegarán luego a las manos de los especialistas de todo el mundo. Y aquí, señores, termina mi relato. Después de este curioso viaje a través de unos tiempos perdidos en la lontananza de un pasado casi fantástico. Relato que por vías deductivas se desprende de los mismos. Y estos hombres abnegados por la patria dejarán por doquier vayan con su ciencia huella de nuestra España. Los nombres eminentes en esta rama de la paleontología: los Hernández Pacheco, Meléndez, San Pelayo, Ruiz de Gaona, Bataller, Almela, Colón, Bauzá, Fernández de Villalta, españoles todos,
vienen simbólicamente a través de la historia que les ha contado el doctor Cruzafón a rendir homenaje póstumo a la genial figura de Cuvier, el padre de la paleontología, el insigne fundador de la anatomía comparada.